Pérez. Recupero mi identidad por el trabajo de la Comisión de Hermanos de Hijos y el trabajo de abuelas el 8 de octubre del 2004. Sabemos que la verdad asusta, suma dolor al espanto, enceguece, pero no hay alternativa. Si elegimos la esperanza, si elegimos la libertad, solo hay una forma, la verdad. No te preocupes, el dolor es profundo, pero tenés muchas almas, muchos corazones al lado tuyo. Para elegir tenés derecho a saber, para saber necesitamos la verdad. No importa cómo hayas crecido o con quién, la identidad se construye a lo largo de la vida. Sí, pero saber la verdad de tu origen es lo que te falta, es lo que nos falta a todos nosotros para construirnos a nosotros mismos como personas libres. No te vamos a decir adiós, sino hasta luego. Esperamos poder tenerte pronto entre nosotros. Queremos poder mirar al cielo y decirle a nuestros queridos compañeros y compañeras, a nuestros papás, que no se preocupen, que estamos acá, que estamos encontrando a sus hijos, que hoy somos 82, pero que pronto vamos a encontrarnos a todos, que con sus hijos estamos recuperando sus sueños de vida, sus sueños de libertad, porque nuestros padres eran eso, eran constructores de sueños, tan fuertes, tan valientes, que supieron esconder estos sueños para que nadie se los robe, y los escondieron bajo vestidos de maternidad. Contémosle que nuestras abuelas nos están ayudando a encontrar nuestros nombres. Acá estamos. Acá está Horacio Pietragala, José María Lavalle, Pablo Moyano, Pedro Nadal, Juan Cabandier, Sebastián Frías Casado y 72 nietos restituidos más. A la bestia de Jorge Rafael Videla, que encabezó esta masacre. Que hay un pueblo que los recuerda y los respeta, que nunca va a bajar sus banderas. ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Parece un sueño que ustedes nos estén hoy acompañando aquí. Muchas gracias. No abandonen esta lucha cuando nosotras no estemos. Porque ustedes son el futuro de nuestra patria. Los asesinos deben estar donde les corresponde, no en sus casas. Pero, por favor, no se olviden, la memoria siempre debe prevalecer y nunca podemos olvidar qué pasó el 24 de marzo de 1976. En nombre de las abuelas quiero decir, o queremos saber que digan ellos dónde los pusieron y especialmente que nos digan quién tiene a cada uno de los chicos que buscamos. Ellos saben, que ellos los han dado y saben y lo tienen anotado. Ese es el único arrepentimiento que esperamos todos. El comandante en jefe del ejército que encabezó el golpe militar el 24 de marzo de 1976, miembro de la primera junta militar entre esa fecha y el 29 de marzo de 1981. ¡Vamos!
Después iremos por los cómplices, por los ideólogos, por los beneficiarios del terrorismo de Estado.